¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Torremolinos en Abierto, hoy miércoles 14 de junio. Estamos ya en el ecuador de la semana, una semana en la que de repente ha entrado el calor. Ese calor que también nos invita a pasear por Torremolinos, a disfrutar de sus rincones. Y es que el verano está ya a la vuelta de la esquina, pero hasta entonces quédense con nosotros para disfrutar del programa de hoy. Tendremos como invitado a Mario Hoffman, él es presidente de la Asociación Coro LGTBI de Torremolinos. Nos va a contar cómo vivieron el Pride y todos los proyectos que tienen en mente de cara a las próximas semanas. Además, estará con nosotros Ángela Soria, ella es socia de Dime y además tiene una profesión muy curiosa, es cortadora de jamón. Nos va a desvelar cuáles son los trucos, cómo reconocer los mejores jamones y ver cómo es una profesión tradicionalmente de hombres, pero donde ella ha conseguido llegar muy lejos. También veremos cómo el pasado viernes se presentó el libro El jaque al cuarto mandamiento de Genoveva Rodea en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Pero empezaremos también con un acontecimiento que tuvo lugar el domingo, la procesión del Corpus Christi, celebrado esta festividad con la participación de las distintas parroquias de Torremolinos. La procesión partió desde la Iglesia Cristo Resucitado. Hoy es el día en que los cristianos, lo mismo que hay otro tipo de manifestaciones públicas y en Semana Santa procesiones, manifestaciones públicas de fe, hoy es el día que sacamos a Jesús sacramentado por las calles de nuestro pueblo para hacerle también un homenaje y para que Jesús también pase por las calles del pueblo. Es el significado de que Dios se quiere hacer presente en medio de la realidad de nuestra vida, de lo cotidiano, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro ocio. Dios se hace presente, compañero de camino, a través del sacramento con todos nosotros, entre nosotros. Y para ello, además, va a haber una serie de altares repartidos por todo el barrio del Calvario, ¿verdad? Por todo Torremolinos. Sí, bueno, desde el Calvario hasta San Miguel. Nos organizamos todas las parroquias, las cinco parroquias de Torremolinos, para que sea algo que forme parte de toda la comunidad, de todo el pueblo. Entonces se distribuye la distinta hermandad y cofradías para realizar esos altares en el trayecto que va a tener desde aquí, desde el Calvario, desde Cristo Resucitado, pasando por Buen Consejo hasta llegar a la parroquia de San Miguel. El Corpus Christi, la festividad de Jesús sacramentado, se vivió multitudinariamente en Torremolinos el pasado domingo. Tras la solemne misa en la parroquia Cristo Resucitado, la comitiva con el monumento del Corpus Christi comenzaba su manifestación pública de fe por las calles de Torremolinos.
El Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Thank you.
Únete al Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Vamos ahora a terminar la celebración dentro del templo parroquial de San Miguel, donde procederemos a dar la bendición y a finalizar esta procesión del Corpus Christi. Muchas gracias por haber acompañado al Señor y por hacer comunidad, por hacer parroquia en torno a Jesús sacramentado. ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva! Y ahora vamos a ver la presentación del libro que tuvo lugar el pasado viernes por la tarde en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. El libro se titulaba Jaque al Cuarto Mandamiento de Genoveva Rodea. Los gritos parecen haber quedado atrás, enredados en algún punto alejado de la tormenta que azota el bosque. Dejo de correr para cerciorarme. Escucho con atención. Un segundo, dos, tres, nada. Oigo el golpeteo de la lluvia al descargar sobre los charcos y la pelea del viento con el ramaje, nada más. No me fío, me giro, miro atrás, nadie. Solo un conejillo buscando abrigo y el camino embarrado donde se ahogan mis huellas mientras los rayos cruzan despiadados el cielo más furioso que he visto en años. Un trueno me sobrecoge. Corro. Aseguro los cerrojos rápido, sin olvidar ninguno. Con la respiración entrecortada aprieto la espalda contra la puerta olvidando el charco que estoy dejando en el suelo de madera. Necesito parar, respirar, recuperar la calma, convencerme por fin de que estoy segura. Y clavo la mirada en el espejo del recibidor y le digo a mi reflejo, tranquila, ya pasó. Pero no pasó. Solo pasé yo, pasé por donde no debía y ahí estaba el resultado, un espectro que tirita sin saber qué hacer, con las rodillas magulladas y el alma atrapada en una única certeza. Tras esta puerta nada acaba. He logrado huir, sí, pero estoy lejos de escapar. Una persona a menudo encuentra su destino en el camino que tomó para evitarlo. ¿Dónde lo escuché? Probablemente en alguna vieja película, en un artículo sin trascendencia o entre los párrafos de algún libro que no dejó memoria, pero sí huella. El lugar y el momento carecen de importancia. Lo que se impone es el mensaje, el trasfondo de esta cita que hoy tomo prestada. ¿Por qué? No lo sé. ¿Define lo acontecido? ¿Predice un final? Lo ignoro. Solo tengo una certeza. Se trata de un comienzo. Es un modo, mi modo, de abrir el grifo del pensamiento para que la historia comience a fluir, los recuerdos se conviertan en palabras y las ideas se ordenen formando un algo concreto que me ayude a entender lo que he visto, escuchado y sé. Estas eran las palabras de Débora, la protagonista de Jaque al Cuarto Mandamiento. El Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso acogió la presentación de este libro escrito por Genoveva Rodea. Sí, sí, yo necesitaba una mujer que estuviera muy enfadada con el mundo. Y yo en aquel momento lo estaba. Entonces, pues me vino muy bien. Y bueno, pues sí que le metí alguna característica o alguna idea de las que yo llevaba en ese momento. En ese momento había temas que me, voy a decir fastidiaba, me voy a usar una palabra muy corriente, ¿no? Bastante, de la sociedad, y me apetecía ponerles una historia y visibilizarlos, porque hoy en día está muy de moda, voy a redundar, los temas de moda, ¿no? Entonces, esto se puede hablar, de esto no se puede hablar. Y si hablas, es que ya no eres, es que mujer, es que tal, es que cual. Entonces, me apetecía, con toda la educación del mundo, plantear una historia donde se visibilizaran algunas cosas que pertenecen a esta sociedad y que parece que no existan. Y bueno, pues ser un poquito políticamente incorrecta.
Crear los personajes en las novelas es quizás uno de los puntos más cruciales para los escritores. Geno explicó cómo fue su proceso de creación. No utilizo esquemas, ¿no? Y voy visualizando los personajes y ya más o menos. Es verdad que muchos personajes a lo mejor dices, mira, se pueden parecer o quiero hacer un homenaje a alguien que conozco. Y entonces le pongo alguna característica, algún sello de esa persona, ¿no? De hecho, sobre todo en la primera novela hay muchos personajes que están creados así. Pero vamos, el crear, el ponerte a pensar, no, es, según voy escribiendo, los voy modelando. Luego, una vez que has escrito la novela, como la repasas, la recortas, la pules mucho, pues entonces es ahí cuando terminas de pulir, ¿no? De quitar toda la piedra, como decía Miguel Ángel, y que te salga lo que tiene que quedar. Misterio, intriga y algunas notas de humor se esconden en esta novela, que con una nutrida y comprometida temática hurga en el alma humana, invita a la reflexión y te remueve algo por dentro. Nosotros vamos ahora unos minutos a publicidad y enseguida volvemos.